Gracias por la información y seguimos con noticias positivas porque hoy en Medellín fue creada la Asociación Colombiana de Veterinaria Forense. Actualmente la ciudad solo cuenta con un profesional con esta especialidad. La nueva entidad busca unir las ciencias de la veterinaria con las ciencias forenses y así obtener mejores resultados en las investigaciones criminalísticas, incluyendo a los animales como actores claves en los crímenes. Si se tipificaron algunas conductas en relación al maltrato animal, teníamos que tener conexión con la policía, con el ejército y con la fiscalía. Con estos nuevos expertos forenses veterinarios, se reforzará la actual ley 1774 en contra del maltrato animal, pues dado que se presenten hechos como lo ocurrido en Guarne, donde fueron asesinados varios perros, las investigaciones serán más exhaustivas. Dándole la fuerza que tiene una investigación normal, una investigación de un homicidio, de un suicidio, de narcotráfico, cualquier crimen que se cometa en situaciones de humanos también se puede cometer en animales y se debe investigar de la misma manera. Según expertos, no solo la creación de esta asociación debe reforzar la ley. El tema cultural, educacional y familiar es el 50% del éxito en materia de protección animal. Personas que delinquen o abusan de animales cuando pequeños y delinquen cuando adultos. Esto de alguna manera puede ir demostrando el grado de escala de agresividad que puede tener una persona. Actualmente en la ciudad solo existe un profesional veterinario forense. Se espera que con esta nueva asociación, Medellín se convierta en referente internacional en temas forenses animales.